Yo soy Chelu, vengo de Amasté, estamos desarrollando un proyecto que se llama Colaborabora sobre Procomún, prácticas colaborativas y emprendizaje social y participamos un poco dentro de Translab porque en esas claves nos parece que encaja y es un poco el trabajo que tenemos que desarrollar, queremos desarrollar. Yo soy Javier, vengo de Transductores y Transductores es un proyecto que lo que hace es investigar y activar de forma flexible prácticas que conjugan la educación popular, la intervención directa en el espacio público y por otro lado la participación social y siempre con el objetivo de crear redes y proyectos híbridos. Entonces Translab surge como un proyecto de colaboración entre Colaborabora y Transductores junto con Amárica y un mediador local. Translab ha demostrado ser un laboratorio experimental de política 2.0 aplicado a un centro, a un espacio cultural, en el sentido que en vez de diseñar una serie de paquetes hechos por expertos que vienen de fuera, ha intentado promocionar constantemente medios de cogestión, de autogestión, para que la gente pueda desarrollar todo un paquete de actividades desde sus conocimientos y para una ciudadanía que son los mismos grupos en los que ellos están trabajando. En ese sentido, Translab ha sido como una exploración, un laboratorio pedagógico que ha intentado de alguna forma generar una red de expertos, generar que esa red se identifique y al mismo tiempo que promueve sinergias y que pueda promover actividades para la ciudadanía. Como algo específico y positivo de Translab Amárica, del contexto de Vitoria-Gasteiz, ha sido trabajar con un territorio cerrado, concreto, una ciudad, una única ciudad, y trabajar con los colectivos que trabajan en esa ciudad y que actúan dentro de esa ciudad y conectarlos, ¿no? También como un trabajo, si quieres, más práctico, es decir, que a posteriori funciona mejor porque es mucho más por la concreción, por lo concreto, básicamente, ¿no? No por el tipo de proyecto. Entonces, para resaltarlo, a mí me parece eso, ¿no? Como que algo que en un principio nos planteamos a ver qué ocurría, ¿no? Llevarlo a tan concreto, incluso con ciertos temores, ¿no? De participación o de encontrar y de saber identificar proyectos interesantes o saber ser capaces de identificarlos, pues creo que ha salido algo como muy positivo y realmente muy, muy centrado, ¿no? Y todo el trabajo está muy centrado. Entonces, eso me lo llevo como algo positivo y como algo, bueno, algo a repetir, ¿no? Algo a tener en cuenta. Y también la idea de poder como cuidar los tiempos y las formas y los ritmos en que se encuentran las redes sociales. Es decir, otros proyectos de producción cultural en los que yo he estado inmerso, hemos incluso estado inmersos dentro de Transductores, a veces la propia vorágine de cómo trabajan los museos o cómo trabajan determinados centros te obliga a acelerar mucho y a generar pocos espacios de encuentro, de reflexión, incluso de parar y que sean más slow, más tranquilos, ¿no? Entonces yo creo que una cosa que hemos tenido aquí muy en cuenta, tanto en Translab como entre nosotros, ha sido poder cuidar esos tiempos y entender que hay una especie de políticas de cuidado de las redes que si las tenemos en cuenta y trabajamos tranquilamente, en un futuro pueden explotar, pueden bifurcar y realmente pueden generar proyectos más sostenibles, pero que claro, eso también cuesta y que hay una apuesta por parte tanto de Translab como de Amárica por intentar generar ese espacio ralentizado y ese otro lugar de encuentro y de relación, ¿no? Eso es una cosa que yo me llevo del taller y que pienso que me llevo también a reflexionar y replantear en otros proyectos tanto pedagógicos como culturales, ¿no? Cómo gestionamos el tiempo y cómo gestionamos nuestras relaciones con los otros para que realmente hagamos una escucha activa y también reaccionemos de cara a cómo el otro se está presentando y en el modo en el que se está presentando, ¿no? Lo que pretendería hacer aquí de una forma bastante de contrastos y hiperbólica es contrastar lo que son las políticas culturales entendidas como 1.0 o políticas culturales normales y lo que podrían ser políticas culturales 2.0 y hacerlo a partir de lo que es un análisis de Translab. Básicamente he traído cuatro imágenes. La primera imagen, lo que nos hace o lo que nos habla es de cómo son normalmente un comportamiento o una mecánica de política 1.0 en un centro cultural. Entonces, normalmente en un centro cultural lo que tenemos es un consejo, directiva o un órgano de gobierno que elige un director o una dirección de un museo o de un centro de arte, a veces una de dos, a veces cinco tribunales, y esta dirección lo que hace es regir y codirigir un museo o un centro cultural. Los centros culturales normalmente lo que hacen es, como veis a mano
a nuestra mano derecha, llamar a expertos del mundo del arte. Estos expertos normalmente son los aclamados comisarios, también pueden ser gestores. Y estos expertos lo que hacen es generar programas de exposiciones. Como veis, ahí hay una toma de decisiones fuerte, es decir, son personas que tienen mucho poder a la hora de decidir qué contenidos se dan y cómo llegan. Por lo tanto, estamos hablando casi de una política 1.0, que es muy representacional, es decir, depende de un consejo y después depende de un experto que, por un tipo de saber, que normalmente los comisarios, si sabéis, tenéis idea del mundo del arte, vienen de fuera, y generan una serie de paquetes, que podríamos decir, programas y exposiciones, que de forma bastante esencialista también hay que decir, son como el eje vertebrador o la arquitectura en la que se configuran los museos y centros de arte. A partir de ahí, en los museos y centros de arte, hay como una línea aquí como muy débil que también como se escapa, se genera lo que son los departamentos de educación o mediación. O sea, en los museos hay más departamentos, pero hay un departamento que tiene una toma de decisiones débil, es decir, no programa, no expone y normalmente le viene ya dado los contenidos. Y esos departamentos lo que hacen es una serie de paquetes que veis en azul, que son los programas educativos. Como veis aquí, en este sociograma, en esta relación de fuerzas y de toma de decisiones, lo que es interesante es que en un primer momento las tomas de decisiones son muy fuertes en azul cuando estamos hablando del mundo cultural y en rojo cuando estamos hablando del programa de exposiciones, el paquete, lo que se construye. Pero mientras tanto, el departamento de educación, que está, como veis, con una línea de puntos azules, tiene una relación más floja, más débil, y además le cuesta mucho trabajar y generar toma de decisiones. Realmente su decisión es bastante débil a la hora de generar cuáles son los contenidos que hay en un museo, y su decisión sí que es fuerte, que lo he puesto en rosa, ¿no? Que sería generar ese paquete de programas educativos. Ese paquete de programas educativos, en un efecto de bola de nieve, lo que hace es revertir sobre lo que se llama la ciudadanía, el público. Públicos, audiencias, que es como el nuevo término, pero no deja de ser una ciudadanía compartimentada, es decir, pues hay actividades para familias, hay actividades para niños, hay actividades para públicos adultos, etc. Pero normalmente también responden, si queréis, a unos patrones de ciudadanía que son los que normalmente ayuntamientos o estatutos ejercen y marcan como ciudadanía, ¿no? Grupos de personas identificados según un estrato social, según un capital cultural o según un grupo al que se tiene que llegar. Estoy diciendo que esto es un poco contrastado, porque no todos los museos trabajan así, ¿de acuerdo? O sea, que tampoco es que esto sea el patrón fijo, pero es una forma bastante incorporada, innata, de trabajar lo que sería una política cultural. Como veis, además, esto conlleva que realmente los públicos, las audiencias, estamos apenas hablando de que tienen un ámbito de decisión, o sea, apenas deciden y tienen capacidad de cambiar o transformar los diseños, los contenidos o los mecanismos en los que acceden a este museo, a este centro. Por lo tanto, es una política prácticamente de consumo cultural. Igual que un ciudadano prácticamente es pasivo, consume una serie de leyes y no tiene capacidad de acción en su barrio o en su espacio, pues una política 1.0 sería, en nivel cultural, la misma, pero relacionada con el ámbito de un museo. Y yo, haciendo una especie de chiste hiperbólico, pues le llamo políticas feudalísticas, es decir, políticas culturales casi del antiguo régimen, y digo políticas 0.001, si se podría incluso decir que es una versión, o incluso diría políticas menos una. Entonces, como veis aquí en la primera diapositiva, hago de una forma bastante exagerada, y también sé que no es así del todo y que hay departamentos y museos que trabajan de forma más compleja, pero bueno, hay como una especie de toma de decisiones que, como veis, es jerárquica, es vertical y casi responde a este efecto de bola de nieve, en el que hay un consejo, hay una dirección, hay unos comisarios, se genera un programa de exposiciones y después hay unos departamentos que median. Entonces, claro, esta política constantemente está refiriéndose al ciudadano y al último persona que llega al museo, casi como el último eslabón de la cadena. Yo he repensado a partir de ahí presentar Translab como un elemento que también, con sus complejidades y sus contradicciones, podría replantear, reconstituir o reestructurar ese mapa de relaciones por varios elementos. Primero, como lo ha dicho bien antes la compañera, el Translab se sitúa en la parte de arriba, en lo que es la sala Márica. La sala Márica, además, es una asamblea presupuestamente. Es una asamblea ciudadana, por lo tanto ya responde a una política participativa, asamblearia, no es una dirección fuerte que se supone que depende solo de un organismo. Además de esto, como veis aquí, tiene una toma de decisiones fuerte y está en verde, porque responde ya a un ideal ciudadano. Mientras que, si queréis, en el primer esquema, los organismos de dirección culturales normalmente no tienen en cuenta a la ciudadanía y se separa, hay una dicotomía muy, muy fuerte entre el experto de arte y el que no es, Michel me dice que me queda poco, pero ya estoy terminando en el fondo. En el segundo, lo que vemos es que la ciudadanía se intenta incluir de alguna forma en lo que es el concepto de política asamblearia en la asamblea. ¿Cómo se genera Translab? Pues se genera
en una toma de decisiones que sí que es más débil de cara a la ciudadanía, porque lo que se hace es un grupo de coordinación que es colaboradora, Chelo, Transductores, que soy yo, y una mediación local, que es Ainhoa, y entre los tres, que está ahí, generamos de alguna forma la estructura donde entrará a participar la ciudadanía, es decir, el mecanismo que intenta incluir la voz de la ciudadanía. Si estamos hablando de políticas 2.0, es entender que igual que existe un Facebook o existen las nuevas tecnologías como un mecanismo que permite la participación, pues nosotros de alguna forma también generamos y diseñamos un mecanismo que lógicamente en un primer momento es raro, es diseñado por nosotros. Y ahí sí que hay una toma de decisiones débiles, hay un punto débil. Pero este traslado genera de alguna forma, si queréis, una osmosis, una relación con lo que sería la ciudadanía misma a la que intenta llegar. Eso lo hace así. A partir de tres paquetes, que es la exposición de casos o el diseño del espacio, el laboratorio pedagógico y la cogestión de las jornadas, bueno, cogestión y jornadas. Esto es importante porque en estos tres paquetes ya se va ganando autonomía de la ciudadanía, pero esta ciudadanía ya no es una ciudadanía ni compartimentada ni abstracta, no son audiencias, no son públicos, sino que realmente es el grupo motor de la ciudadanía, es una ciudadanía concreta, son todos los proyectos que han participado, y además es una ciudadanía que se establece casi como nodos en redes, es decir, expertos ciudadanos que entran a codiseñar o entran en determinados paquetes. Y la idea al final sería un poco a reforzar con este esquema o con esta segunda generación de capa de ciudadanía, que es una trama que es mucho más transparente, que es mucho más incluso implicada en los paquetes que se generan, que es, estamos hablando ya no de un consumo cultural, sino de un propósito cultural, o sea, de que se activa y se generan paquetes que nosotros mismos de alguna forma consumimos como ciudadanía, que es una activación 2.0, una ciudadanía 2.0, y que podríamos hablar de unas políticas culturales en red. Y finalmente lo que pongo de ejemplo es precisamente esta imagen, que es el Google Calendar, bueno, es un esquema que hizo Ainhoa, de hecho, sobre todas las actividades que se han hecho, que es todo el paquete de autogestión que se ha hecho a partir del 14 de abril, más o menos, 12 de abril, en el que lo que se ha hecho es que esa ciudadanía 2.0 se pueda activar, es decir, que los mismos grupos concretos activen cómo quieren actuar en el espacio, qué tomas de decisiones tienen en el espacio, cómo pueden generarse como expertos en el espacio, y bueno, se ha hecho sobre todo a partir de lo que es, ya termino, el Google Calendar del Translab, que lo tenéis aquí a mano derecha, en el que se puede ver un poco cómo toda la gente ha ido. Así me abre. Dale. Ahora, ya. Es que el Mac no tiene doble clic, tiene un clic. Y como yo soy Mac analfabeto. Bueno, total, que como ejemplo de una de las herramientas 2.0 aplicada a esta especie de experimento de política cultural abierta, sería precisamente este Google Calendar, ¿no? Donde es transparente cómo los mismos grupos, esa ciudadanía concreta, esos nodos, activan sus acciones, tienen toma de decisiones en el espacio y participan del espacio. Pero claro, para llegar a esto, insisto, es que es necesario primero generar una estructura cerrada, un dispositivo que permita esa participación. Y eso también conlleva contradicciones de las que podríamos hablar después. Creo que ya estoy.